Hola, hola, un gran gusto saludarte hoy en día deportivo, en día de salir a caminar, a, como se dice en algunos países, a dar una vuelta, a ver algo diferente, a airearnos. Entonces es un gusto saludarte en este momento y me encantaría que tan pronto se vayan uniendo a este Facebook. Esta transmisión de Facebook, que me digan primero si se está escuchando, segundo que me dejen saber que están acá, que me manden una carita, algo. Y bueno, mientras tanto, si quieren profundizar en este tema de qué es aquello, cuáles son esos ciclos negativos en los que todos de una u otra forma nos involucramos y que nos empiezan a limitar nuestra capacidad de crear lo que queremos en nuestra vida, tenemos un taller virtual absolutamente gratis. Cerca de 2 horas de contenido, es un taller para que lo aproveches. Puedes inscribirte ahora mismo en www.cursosparacoaching.com/granvida. Entonces aprovecha a ir a este taller absolutamente gratis. Y bueno, confírmeme que me están escuchando y que se me está escuchando bien. ¿Y qué quería compartir hoy con ustedes? Y es, bueno, contigo. Primero, el tema de siempre, acuérdate de engancharte activamente con este video, con esta información, y una de las formas de decirle a tu cerebro, hey, presta atención, es darle aquí me gusta, mandarme algo, que dices, ahí paras y diriges tu atención de manera activa para hacer algo. Ese es el propósito de que escribas, que mandes una carita, que alguna cosa, ¿de acuerdo? ¿Has notado cómo los seres humanos vivimos constantemente una serie de historias, de cuentos, de situaciones, de ideas, constantemente en nuestra mente, constantemente? Si nos damos cuenta, constantemente estamos reviviendo cosas del pasado, contándonos historias acerca de nuestro pasado, o estamos imaginándonos historias del futuro. Estamos contándonos un pocotón de historias de lo que puede llegar a ser el futuro. Y las otras veces es analizándonos a nosotros mismos, cuestionándonos, juzgándonos, juzgando a otros. Si pudiésemos en algún momento amplificar lo que está sucediendo en nuestra mente, amplificarlo, proyectarlo. Yo creo que se vería como cuando uno está en Facebook y empieza a hacer así, que ve de todo, cosas bonitas, tiernas, cosas terribles, noticias, chisme, bla, bla, bla. Y eso estamos hablando de, es cuestión de segundos, o sea, pasa tan rápido que si amplificáramos 1 segundo, 10 segundos de lo que está sucediendo acá, en la mayoría de los seres humanos, sería como que increíble, como si tuviéramos sintonizadas 10 estaciones de radio al tiempo, sonando aquí, sonando acá, sonando acá. Y muchas de estas, de esta actividad mental se vuelve repetitiva. Y se vuelve repetitiva porque son aquellas cosas que nosotros sentimos que son más importantes o relevantes. ¿Cuántas conversaciones internas, cuántas historias internas tienes que son repetitivas? La historia de yo no soy suficiente, o mi pareja esto, mi pareja aquello, o mi trabajo esto, mi trabajo esto, el país, la situación, mi futuro, mi pasado. ¿Has notado que tantas conversaciones repetitivas, y conversaciones quiere decir esa cantidad de cosas que pareciera que alguien, que esa vocecita interna está, hable y diga y vuelva a traer a colación y vuelva a mencionar y vuelva a decir y vuelva? ¿Has notado qué tantas de esas conversaciones tienes? Hola, Raiza, gusto saludarte. Confírmame si me están escuchando bien, por favor. Y gracias, gracias por vincularte, por saludar. Eso es involucramiento activo, decir, hola, estoy aquí. Ahí mismo tu ser, es un mensaje que le estás mandando a tu propio cerebro. Hey, presta atención, estamos aquí. Entonces, ¿has notado todo ese nivel de actividad? Y ese nivel de actividad no te pasa únicamente a ti. Y no pasa únicamente a ti porque estás haciendo algo malo, porque hay algo mal en ti. Ese nivel de actividad ocurre porque por naturaleza somos seres pensantes. Por diseño somos seres pensantes. Nuestro funcionamiento es
seres pensantes. Ahora, como decía, si tomásemos una lupa, veríamos que muchas veces es como si cuando salimos, y hace poco aquí donde estoy había una tormenta, y yo veía la cantidad de agua que caía. Muchas veces sucede eso con nosotros mismos, es como si saliéramos y recibimos toda esa cantidad de pensamientos. Algunos que podemos decir, ah, es que yo activamente, voluntariamente estoy pensando en esto, pero muchos otros nos aparecen involuntariamente y muchos otros aparecen sin que siquiera querer que nos aparezcan. Entonces, si tú te das cuenta cuando vas caminando y cuando ves muchas personas caminando, tus personas a tu alrededor, es fascinante imaginarse todo lo que está sucediendo. La persona puede estar tranquilita, sentada ahí, pero aquí adentro estar, y aquí adentro estar en un lugar totalmente diferente. Estar sentada en este restaurante, sentada en esta casa, la persona, y en su mente estar en un momento de su infancia, en un momento de que se imagine de su futuro, en una memoria de su adolescencia, o... Eso es fascinante, que vemos a la persona físicamente, la persona puede estar callada y demás, pero acá adentro... ¿Cuántas veces dirigimos nuestra atención a ello? ¿Cuántas veces dirigimos nuestra atención a todo lo que ocurre momento a momento internamente? Muy poco. Y esta conversación es muy, muy importante porque es uno de los ejes centrales. Hay dos ejes centrales, este es uno de ellos, para crear la vida que queremos de bienestar, de propósito, de plenitud. Y uno de ellos es empezar a entender lo que sucede con nosotros. Entonces, empezamos a notar, wow, mira toda la actividad que yo tengo. Y mira qué tan variable es. Yo puedo estar en este momento acá y sentirme, digamos, sentirme muy bien, sentirme feliz, esperanzada con la vida, sentirme bien acerca de mí. Y el momento siguiente, sin que nada cambie, yo estoy acá sentada, mis circunstancias siguen iguales. Y en el momento siguiente, sentirme terrible. Sentirme como una fracasada, sentirme o preocupada o ansiosa, o sentirme molesta porque llegó una memoria. Y mi experiencia de vida varía de acuerdo a eso que está sucediendo acá. Fíjense, yo en este segundo, normal, puedo estar bien, tranquila, nada está pasando. Siguiente segundo, llega otra oleada de pensamientos y me puedo sentir absolutamente diferente. Y todo a mi alrededor, mi presente seguir exactamente igual y yo tener una experiencia de vida absolutamente diferente. Fascinante, ¿no? Porque eso nos muestra que nosotros no vivimos las circunstancias. Yo no estoy viviendo el estar aquí con ustedes en este momento. Yo estoy viviendo la experiencia de lo que está ocurriendo aquí adentro. Mi sentir es un reflejo de lo que está sucediendo acá adentro, no de lo que viene acá afuera. Y por eso es que encontramos personas que pueden tener fama, dinero, fortuna y sentirse miserables, y sentir personas que tienen muchas limitaciones económicas y sentirse plenos, esperanzados y tranquilos. ¿De acuerdo? Y esa parte es fascinante. Y ahí me encantaría invitarte a que notes en ti esto en acción, a que notes, mira, podemos estar en la misma mesa, comiendo, desayunando, cenando, lo que sea, con un grupo de personas, en la misma situación, y cada uno está viviendo una experiencia diferente. ¿Cómo la está viviendo? De acuerdo a lo que está ocurriendo aquí, de acuerdo a lo que está llegando y de acuerdo a lo que está viendo como real. Esa característica del ser humano es fascinante. Porque nos empezamos a dar cuenta que si, por ejemplo, tú tienes hábitos repetitivos, pues hábitos repetitivos es lo mismo, tienes temas repetitivos en tu vida, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, la preocupación, el sentirte desconectado, la timidez, la inseguridad, lo que sea. Eso es lo único que quiere decir es que vas caminando por la vida creyendo inocentemente que todos los pensamientos de inseguridad, por ejemplo, que estás teniendo, son la única verdad absoluta.
Entonces, esa es la experiencia que estás teniendo. Porque por X o Y, Z razón, son los pensamientos que constantemente te llegan. Y como no te habías dado cuenta que son pensamientos, sino de manera lógica, como lo hacemos todo el resto de seres humanos, que nos llega un pensamiento y cuando se ve real, pues lo experimentamos como real. Pues entonces tu experiencia de vida es una experiencia de inseguridad, o de ansiedad, o de duda, o de lo que sea. Entonces, vamos caminando a través de las circunstancias, a través de las experiencias, no viviendo las experiencias como tal, porque no podemos hacer eso. Como seres humanos, no experimentamos algo directo, sino a través de lo que sucede en nuestro mundo interno. Vamos experimentando la vida con esos lentes, como con esos filtros, que son las verdades que hemos visto por absolutas y que están ocurriendo dentro de nosotros. Esa parte es fascinante. Esa parte de, espera un minuto, lo que yo estoy experimentando es lo que está ocurriendo en mi mente y no lo que viene afuera. Lo que yo estoy experimentando constantemente es ese nivel de actividad. Ese nivel de actividad y lo que esas historias me están diciendo, lo que yo estoy experimentando son historias en mi mente. Claro. Por eso es que hay la diferencia de opiniones. Por eso es que ocurren ciertos eventos y las personas tenemos una experiencia muy diferente de los eventos. El que notemos que todo aquello que sentimos que nos limita, que hay mal en nosotros, que nos aleja de la abundancia, nos aleja de la conexión, nos aleja del esplendor, no es las circunstancias, no es una característica que yo soy este tipo de persona o yo no soy o esto me pasó. Todo lo que se interpone entre nosotros y ello no es más que un pocotón de actividad mental que hemos dado como verdad absoluta. Y esto es clave. Esto es clave porque cuando lo empezamos a ver, empieza a disolverse. ¿Y por qué se disuelve? Porque como no lo habíamos visto como solamente una historia, no lo habíamos visto solamente como una idea, sino lo habíamos visto como verdad, pues le prestábamos atención. Pues la experimentábamos sintiendo que como hecho, esto es un hecho, esta es la verdad. Pero cuando empezamos a verlo como una historia, donde pueden haber otras versiones, donde además es una historia temporal, que puede ser repetitiva en nuestra vida, pero es temporal. Nadie piensa en lo mismo 24 horas al día. Llega la historia, la vemos, la experimentamos y vuelve y sale. Cuando nos empezamos a dar cuenta de ello, lo que empieza a suceder es que ya uno dice, ah, mira, estoy experimentando una historia. La historia que se me acaba de aparecer en la cabeza. Eso es lo que yo estoy experimentando. Ah, ok. La relación con ese momento empieza a cambiar. Es como, de alguna otra forma, es como si tú por alguna razón asumías que X persona es una eminencia, un médico, yo qué sé, un médico cirujano con esta especialización y no sé cuántos años de experiencia, premio Nobel de medicina. Y tú sientes que esa persona te dice algo, y tú dices, te dice algo acerca de tu nutrición. Tú dices, uy, me tengo que prestar atención. Oh, claro, tiene toda la razón, así es. Y lo que yo te estoy diciendo es que es como si te dijera, esa persona, él es un actor. Es un actor que se puso una bata, nunca estudió medicina. La persona te puede decir lo mismo, pero tú ya dices, ok, está bien. Gracias por decirlo, ok. Pero sigues abierto o abierta a escuchar verdad en algo más. De eso estamos hablando acá. De que cuando empezamos a despertar, a cómo es que tú y yo, cómo es que se genera nuestra experiencia, cómo es que se genera nuestra realidad, empezamos a tomar una perspectiva diferente. Y por eso es que no tenemos que estar manipulando pensamientos, hacer afirmaciones, querer pensar positivamente. Porque ¿para qué? Yo no quiero ver a ese actor, yo no quiero pensar bien de ese actor, enseñarle medicina a ese actor, nada. Yo con que sepa que es un actor el que me está diciendo eso.
Ya es suficiente. Ya no tengo que hacer nada para manipularlo. ¿De acuerdo? Y ahí se empieza a abrir una perspectiva que nos permite sacar a relucir esa recursividad que tú y yo tenemos innatamente. Esa recursividad de creatividad, de conexión, de emoción, de innovación, de pasión, que solamente ha estado cubierta por un pocotón de historias. Y precisamente eso es lo que profundizamos, y para aquellos que no están aún involucrados en la conversación de coaching, de transformación, de potencial humano, tenemos un taller virtual totalmente gratis que se llama Cómo cerrar esos ciclos limitantes en los que muchas veces nos envolvemos, y de ahí cómo abrir espacio para crear lo que quieres. Y puedes asistir ahora mismo, tenemos nuevamente al aire gratis www.cursosparacoaching.com/granvida. cursosparacoaching.com/granvida. Ahí encuentras este taller totalmente gratis para que lo aproveches, ¿de acuerdo? Y bueno, mil gracias por estar acá. Voy a compartir, voy a, hola Raiza, que te ha saludado, Milena Zárate, qué gusto. Gracias por estar acá, por comentar, por dejar un me gusta, que como les decía, es importante porque enganchan a su cerebro con la conversación, y también es importante para mí porque me encanta saber que están aquí y me encanta saber que si esto resuena o no. Coméntenme, ¿esto resuena? ¿Esto es útil? ¿Les funciona? ¿Les sirve de algo? Cuéntenme, por favor, me encantaría saber eso. José Manuel Palma, desde Tenerife, qué gusto que estés acá. Hola, Marí, gusto como siempre verte, bonita, gracias. Mercedes, ay, casi boto algo. Mercedes, Nobel, muchas gracias por tus saludos, qué bueno verte también por acá. Gracias, Raiza. Bueno, Víctor Manuel dice, gracias, Karen, por tanta sabiduría. Precisamente estoy pasando por un momento de decisiones y mi ruido mental está en su nivel máximo, pero ahora que te escucho, vuelvo a despertar en mi realidad. Excelente, Víctor. Mira, ese ejemplo, ¡puf! Buenísimo el ejemplo. ¡Bum! ¿Por qué? Muchas veces estamos en momentos de decisiones, ¿no? Y aparecen todo este montón de cosas. Nosotros decimos, uy, sí, esto es terrible, uy, sí, esto es importante, uy, ¿qué va a pasar con esto? Uy, ¿qué va a pasar con aquello? Y parecemos como, ahí no hay claridad. Ahí estás, ahí intentarías tomar una decisión con, como digo yo, cuando uno está manejando y tiene el vidrio absolutamente empañado y empieza a ver una luz por acá y mira a ver cuál sigue. Pero cuando tú dices, uy, espérate, porque todo lo que yo siento que me jala, me dice, uy, no, esto es importante, uy, esto es peligroso, uy, esto es terrible, uy, ¿qué va a pasar? Uy, no, no. Esos momentos, todos esos pensamientos, toda esa actividad mental que genera confusión, cuando la seguimos porque decimos, uy, tú eres verdad, uy, tú eres verdad absoluta, uy, sí, tú tienes razón, uy, esto también es cierto, y estamos en ese nivel, que no lo vemos como pensamientos en acción, que no lo vemos como historias en acción, que no lo vemos como versiones de la vida en acción, que lo vemos, y como no lo vemos así, pues todo suena importante, todo pareciera importante, relevante, a tener en cuenta, qué tengo en cuenta, cómo me muevo, qué hago. Imagina tomar una decisión, eso es lo que está ocurriendo. Cuando tú puedes decir, uy, exactamente lo que tú estás diciendo, Víctor. Uy, mira la actividad mental tan intensa que tengo. ¿Qué? Tengo actividad intensa. Este no es el mejor momento para tomar decisiones. Es como si yo intentara escuchar algo, escuchar mi propia sabiduría en la mitad de un concierto de rock, todo el mundo gritando y yo prestando la atención, intentando escuchar lo que cada uno me dice. Es como, no, 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 espérese, déjeme. Uf. Y lo primero es que tú notes ese nivel de actividad mental tan alto. Y es, ah, ok, espérate, espérate. Aquí no hay nada importante, aquí no hay nada relevante para mí en este nivel de actividad. Lo único relevante para mí es saber. Estoy en un nivel de actividad, es la locura. ¿Y qué sucede? Tú y yo tenemos el mecanismo natural que hace que esa actividad mental eventualmente ceda. Y parte es porque entre menos atención le prestemos, y prestarle menos atención no viene de un acto de fuerza de voluntad de no prestarle atención. El no prestarle atención viene de, esto no es más que ruido mental. De notar que ese es tu funcionamiento y que eso no es más que ruido mental. Entonces, cuando eso sucede, pues ya esto no tiene el mismo peso. Cuando algo no tiene peso, es pasar de que el médico, wow, te está diciendo X, a que el actor que se puso la bata blanca te está diciendo el mismo X. No, ah, ok, esto es solamente un pocotón de ideas y ya. Y eso
eventualmente ayuda a que siga fluyendo, siga todo eso, siga. Porque vas a seguir teniendo pensamientos. El tema es, si se ven reales en ese momento, pues los vas a seguir. Pero como estamos diseñados para que nos empezamos a dar cuenta, y por eso esta conversación, este entendimiento, este tipo de coaching es tan importante, porque nos empieza a ayudar a ver eso cada vez con más claridad. Lo que sucede es que eso empieza a disolverse por sí solo. Te da espacio para tener más momentos de claridad donde tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo que tiene más sentido para mí en este momento. Y también te da la claridad de decir, esto es lo que más tiene sentido, y te da la claridad para saber, ¿sabes qué? Y si por aquí no era, me voy a ajustar. Si por aquí no era, pues me reinventaré. Si por aquí no era, pues bueno, algo haré. Porque mucho he servido en el momento de tomar decisiones, es, uy, pero se te va a acabar el mundo y eso te va a costar y hasta aquí llegaste. Y fíjense que eso es pocotón de historias, porque en la realidad, ¿qué tantas decisiones de vida o muerte estamos tomando? Pero las se sienten como de vida o muerte. ¿Son de vida o muerte? Parecieran por todo ese ruido mental que son de vida o muerte. Eso ayuda a tener claridad. No hay nada mejor para tomar una decisión que notar nuestro estado desde el cual estamos tomando la decisión. ¿De acuerdo? Confío que esto sea útil, Víctor. Mari, qué bueno que esto resuena. Qué bueno, Raiza también. Gracias, Mercedes. Ahora, el ruido mental no tiene nada de malo en sí mismo, porque además es que con él andamos a toda hora. Pero ya cuando uno lo ve y dice, ah, eso es lo que está sucediendo. Ah, ya, ok. Tu mental no es malo. Por alguna razón estamos diseñados así, para estar recibiendo y que aparezcan mundo de pensamientos en nuestra mente. No tiene nada de malo. Pero ya cuando sabemos, ah, esto es lo que está pasando. Ya. ¿De acuerdo? Muy bien. Rosario, gracias por regalarnos esta información. Qué gusto, Rosario, que sea útil y que te guste. Qué bueno. José Manuel, es importante escucharte, entiendo, y entiendo lo atento que hay que estar con la mente, que a veces nos traslada a otras situaciones y que nos trae pensamientos diversos. Qué bueno, eso, nos trae pensamientos diversos. Y el único problema, si hay un problema, pues, es que no los vemos como pensamientos. Y por eso es que estamos en esta conversación, por eso es que profundizar en esto y mantenerse en esta conversación es tan importante. Además, darle vida, vida, a esa vocecita interna, ese sentir interno, que muchas veces ha estado tapado por muchas cosas, pero que ya te está diciendo, es por aquí, oye, tranquilo, o mira, haz esto, o haz aquello. Es esa conexión. Los que quieren profundizar en este tema, aprovechen el taller virtual totalmente gratis, cómo cerrar ciclos limitantes y cómo crear un resto de año, una vida espectacular, www.cursosparacoaching.com/granvida. Adriana Ramírez, gusto saludarte. Mercedes, súper Karen. Después de mi entendimiento con los tres principios, tengo mi creatividad a flor de piel. ¡Qué bueno! Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias también, Mercedes, por hacer parte de esto. Y obviamente, siendo miembro ICG, pues, haces posible todo esto. Muchas gracias. ¡Qué bueno, Raiza! Me encanta a mí que estés en el programa. Lo mismo, mi marido es siempre. Es fundamental distinguir cuando es el médico real el que nos habla. De acuerdo. Patricia Gabarrete, qué gusto ver también por acá. Hay que romper las cadenas que nos limitan a lograr nuestros propósitos. Claro que sí. Bueno, qué gusto verlos. Gracias por comentar, gracias por mandarme saludos, gracias por dejar la carita, gracias por compartir esto con otras personas. Esta es nuestra misión, que cada uno de nosotros viva en bienestar, en plenitud, que aprovechemos la maravilla de ser humanos. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos. Nos vemos en el taller virtual y nos vemos, seguimos viendo en el ICG, los que hacen parte. Un besito. Chao.